Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial de Canvas. En esta ocasión, aprenderemos cómo utilizar la herramienta calendario disponible en la plataforma. Canvas genera automáticamente un calendario personal para cada usuario de la plataforma. Este calendario está identificado con tu nombre. Adicionalmente a este, Canvas asigna un calendario para cada uno de tus cursos. Para editar el calendario, haz clic en Calendario en el menú de navegación de Canvas. Aquí se visualiza el mes en el calendario personal con los eventos y tareas de todos los cursos asignados, además de eventos o citas programadas por el usuario. En el costado derecho se observa una pequeña versión del mes y el listado con los calendarios disponibles. Haciendo clic en el cuadro junto al nombre de cada calendario, es posible filtrar al que se desea acceder y editar o añadir elementos según corresponda. Se puede cambiar la vista del calendario a semana o mes, haciendo clic en las opciones del menú superior. También es posible seleccionar la vista de agenda, la cual permite ver todos los eventos y tareas programadas en el calendario de una lista cronológica. Dependiendo del tipo de vista elegida, al hacer clic en las flechas podrás ver la semana o el mes anterior o siguiente. Para agregar un evento al calendario, se puede hacer clic directamente en el día que se desea programar o bien en la opción Más, ubicada en el costado superior derecho. Selecciona la pestaña Evento para programar una reunión, examen, clase adicional u otro evento de importancia. Luego se debe asignar un nombre, fecha, el horario y finalmente la ubicación. Adicionalmente, se debe seleccionar el calendario al cual añadir este evento. Haz clic en Más opciones para agregar más detalles al evento, como por ejemplo, una descripción más extensa. Una vez definidos los detalles, haz clic en Crear evento. Se agendará automáticamente en el calendario seleccionado. La opción Tarea en calendarios permite agregar una actividad que tiene fecha de término e implica la entrega de algún producto, documento o interacción por parte de estudiantes. Sin embargo, recomendamos que sean programadas directamente al momento de crear y configurar las tareas en el módulo del curso, pues automáticamente quedarán registradas en el calendario. Para conocer en detalle cómo crear y editar tareas en Canvas, revisa el tutorial correspondiente. La opción Mis tareas por hacer permite añadir actividades en el calendario personal, es decir, aquellas que sean programadas en esta opción solo se visualizan en el calendario personal identificado con el nombre de cada usuario. Para agendar una actividad presencial, ve al listado de calendarios ubicado en el costado derecho. Selecciona el calendario de los cursos en los que quieras programar una actividad presencial. Haz clic en el día en que quieres programar el evento. En el menú superior, haz clic en Grupo de citas. Luego ingresa el nombre del evento y ubicación. Asegúrese de que el nombre sea distintivo para su curso. A continuación, selecciona el calendario al que quieres añadir el evento. Agrega las fechas y horarios de todas las actividades presenciales que se realizarán durante la semana. Elija la opción de limitar la cantidad de usuarios por evento e ingrese el aforo máximo de participantes por sala. También limita la cantidad de actividades presenciales en las que los y las estudiantes pueden inscribirse. Opcionalmente, puede agregar detalles del evento. Presiona Publicar para que se agende el evento en el calendario. Una vez que se publica el evento, la serie aparecerá en el calendario. Además, los y las estudiantes recibirán un correo electrónico informando que se han creado los eventos y podrán registrarse. Para agregar más fechas, debe repetir el proceso y calendarizar una nueva serie de eventos. Hemos concluido este tutorial. Si quieres resolver dudas u obtener información adicional, ingresa a desarrollodocente.uc.cl. ¡Hasta pronto!